¿Quieres vivir? ¿Quieres migrar a Canadá? ¿Y no tienes ni idea de por dónde empezar? Bueno, este video es para ti, así que quédate conmigo hasta el final. Qué gusto que estés conmigo en este video, acompañándome, disfrutando el día soleado tan rico que tenemos hoy, porque sí, en Vancouver generalmente estamos llenos de lluvia. Y hoy es la excepción. Así de grande y tranquilo es un parque aquí. Sí, es un parque. No estoy en medio de un bosque. Estoy con la naturaleza, con paisajes así de grandes y lindos y verdes. Es posible en un 2x3. Por si tú no me conoces, yo soy Bren y me encuentro viviendo en Vancouver, Canadá. Y con este canal yo te comparto experiencias sobre el proceso de migración, trabajar, la experiencia de vivir. Pero qué rápido iba ese muchacho. Te cuento sobre cómo es la adaptación y la vida en este país. En Canadá, en Vancouver, mi experiencia, la experiencia de otras personas. Así que yo te invito a que te suscribas porque cada semana comparto temas contigo de gran interés y súper útiles. Una pregunta frecuente que me hacen es: quiero vivir a Canadá, ¿cómo le hago? Quiero emigrar ya a Canadá, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué necesito hacer o qué necesito saber? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Bueno, exactamente no existe una fórmula que yo te pueda decir: haz esto, 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 esto y luego a esto y seguro vas a llegar a Canadá. Seguro vas a llegar a la ciudad o la provincia que tú quieres. No, no te puedo decir eso, te estaría mintiendo sinceramente. Pero con este video quiero compartirte algo que sí he notado que es muy importante, que necesitamos saber, que necesitamos tener en claro para tomar la decisión o seguir el proceso, el camino correcto para cada uno. Esto va a variar dependiendo de muchos factores, muchas situaciones. Cada persona tiene un proceso diferente. Puede ser que se nos parezca el proceso de tal persona, de Juanita, por ejemplo, con el mío, o el de Pepe con Luis. Pero no exactamente es siempre el mismo proceso, porque pueden variar factores de que son de diferentes países, diferentes edades, diferentes intereses, habilidades, muchas cosas. Lo más importante, de verdad, tienes que estar 1000% seguro, claro en este aspecto, es ¿para qué te quieres ir de tu país? ¿Para qué quieres venir a este país o a otro país? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es por diversión? ¿Es por querer conocer, explorar nuevos lugares, otro idioma? ¿Es por querer descubrir el mundo o porque de verdad estás completamente seguro de que la situación que vives en donde estás no te gusta, ya te aburrió, quieres probar algo diferente y te quieres mover permanentemente aquí o en otro país? Sí, porque hay gente que me dice, fíjate que yo quiero ir, pero estoy entre ir como turista o ir a estudiar. Bueno, eso está padre porque sabes que tu caso, tu manera de llegar, tu vía de migración no va a ser la misma que el caso de una persona que de verdad quiere ya quedarse a vivir en este país, quiere una residencia permanente o quiere trabajar 2 años, hacer dinero y luego regresarse a su país. Eso es muy importante. Yo te invito, porque eso me sirvió muchísimo, yo te invito a que lo escribas. Y conforme pasa el tiempo, lo vayas analizando, vayas escribiendo más, vayas recordando si estos intereses o motivos o propósitos han cambiado, si este interés, este gusanito ya desapareció. Fíjate que escuché varias experiencias de otras personas, no me llamó la atención, vi fotos, vi videos y no es para mí. Y va, no pasa nada. Fue como que un periodo de tiempo este interés y listo. Pero en el caso de otras personas, como fue el mío, yo sabía que quería vivir aquí. Yo sabía y fue muy claro para mí desde el principio que yo quería vivir aquí, formar una familia aquí,
Y la única manera de lograr esto es una residencia permanente. Entonces yo de ahí empecé a ver, ok, ¿cuáles son las vías? ¿Cuáles son las formas que me va a ayudar a mí al final del día al lograr la residencia? Bueno, ya me empecé a establecer, ok, estas son mis opciones, estos son mis caminos. Y otra cosa que debes de considerar también es, ya que tienes claridad, ok, ¿qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? Es ser muy realista con tu perfil. La edad es importante. Tu experiencia laboral también es importante. Tu inglés o tu francés, fundamentales. Tu capacidad de salir de tu zona de confort también es muy importante. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer sacrificios para lograr tus metas, para ir hacia esos objetivos? Porque mucha gente dice, sí, yo quiero una residencia, pero al final no está dispuesto a hacer todos los sacrificios, no está dispuesto a sufrir, a batallarle para lograr esa residencia, que implica ahorrar, que implica hacer trámites, traducciones, procesos muy largos y tardados por muchos factores, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, no, a mí me da flojera. No, siempre sí, siempre no. No lo quiero, ahora que me lo planteas así, no lo quiero. Y es válido. Es válido, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene intereses diferentes. No tenemos por qué tener los mismos intereses que todos o la mayoría de las personas o las personas que nos rodea. Es válido. Porque es muy importante también saber qué estás dispuesto o no sacrificar. Es muy importante considerar si tienes o no familia. No son los mismos los sacrificios que una persona con hijos o sin hijos pueden hacer. No sé si lo escuchan. Hay una escuela, creo que atrás del parque. No, creo que están en su descanso los niños. Qué interesante. A ver si nos topamos con la escuela y se las muestro. Entonces, sí, y tenemos que pensar en ellos. En el caso de que si tú tienes familia, tienes que pensar en ellos, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ellos o qué tú quieres que ellos tengan en su vida? Una de mis compañeras de trabajo, ella llegó a este país sin sus hijos. Los dejó con los abuelitos en Filipinas. Bueno, ella es de Filipinas, ¿no? Ya que ella se asentó, logró estar bien económicamente, con vivienda y todo, ya. Fue ella por sus hijos y se los trajo. Entonces, te lo cuento porque cuando uno viene a este país o a cualquier otro país, tiene que estar muy consciente qué tipo de sacrificios estás dispuesto a hacer, durante cuánto tiempo y a qué te va a llevar este tipo de sacrificios. El año pasado había más agua. No sé si es por la temporada que no haya mucha agua en los lagos. Faltará lluvia. Tema del clima es muy importante. Hay gente que me ha dicho, no, yo no soporto el frío. No puedo vivir allá. No puedo. Y no hay nada mejor que venir a conocer primero como turista o estudiar un tiempo corto y luego decir, ¿me gustó o no me gustó? E incluso si te gustó, pero quieres menos frío y podrías venir aquí en Vancouver, es válido aceptar que tus intereses cambian o que hay diferentes opciones. No solo hacerte la idea de, ay, ya tengo esta opción, esta es la mejor vía para mí, este es mi perfil y concuerdo perfectamente con esta forma. Puede ser que las cosas cambien. ¿Y sabes qué? Ahora, bueno, después de la pandemia, las cosas han cambiado muchísimo. Y sí te recomiendo 1000% con todo mi ser que leas esta página, la página oficial de Canadá. Allá está toda o muchísima información que necesitas saber. Y no solo esta página, también la de cada provincia. Es importante saber cuáles son las noticias de cada una
qué necesita cada lugar y cómo es todo el ambiente, el trabajo, el estudio, todo, todo, todo. Y sí, puede ser que ya, ahora sí digas, tengo este perfil y con base a toda mi realidad, las mejores opciones para mí es esta, esta y esta. O capaz si solo tienes dos, o solo tienes una. Pero tienes muchas dudas. Tienes dudas sobre cómo llegar, o documentación, o esta información en la página no la entendí bien. La interpreto de esta manera. Entonces, es muy importante que guardes, escribas todas tus dudas. Las tengas así muy presentes. Si no encuentras la información tal cual en las páginas oficiales, ahora sí, inviertas en un consultor, inviertas en una persona especializada, pero que de verdad antes de que inviertas en ellos, investigues si son buenos, si son fraude, porque algunos pueden ser fraude, no digo que todos, pero es importante siempre, siempre, siempre estar con la certeza de que tus decisiones son las mejores porque ya las analizaste, porque ya las investigaste. La primera vez que yo iba a tener una asesoría con una consultora, de verdad yo fui en blanco con mi esposo, bueno, en ese entonces mi novio, y dijimos, ok, queremos ir a Canadá, pero nunca nos habíamos planteado ninguna forma, no habíamos considerado ningún elemento, estábamos súper perdidos, no sabíamos nada sobre la página, nada. Fuimos en blanco, no se los recomiendo que vayan, por eso les digo que es mejor informarse antes de ir. Y chispas. Sentí que nos quería cobrar, o sea, como que nos dijo, la mejor opción es esta, se tienen que casar, me tienen que pagar tanto, hay que ver esta escuela, o sea, como que me sentí que me estaban imponiendo algo. No me encantó la persona, pues, de me decía, no, yo tengo experiencia en esto, yo he pasado por esto, yo te aseguro que esta es la mejor vía, ¿no? La verdad a mí no me latió. En su momento le dije, sí, muy amable, ah, sí, claro, claro, seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto, tuvimos una o dos llamadas después, pero platicando ya mi esposo, en ese momento novio, fuera de esta consulta, pues dijimos, no, no nos late, o sea, qué tal si hay otras opciones, pero no las sabemos, no las conocemos, y qué tal si pagamos esta cantidad de dinero, no recuerdo cuánta, y luego es fraude, y luego no funciona, y luego estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestro dinero. Entonces, ahí paramos. Decidimos empezar a investigar por nuestra cuenta. Ya leernos la página de Canadá, analizar nuestro perfil de, ok, tenemos esta edad, tenemos este nivel de inglés. Sabíamos que nuestra meta, al final, es la residencia. Entonces empezamos a ver, ok, estos caminos me van a llevar a la residencia. Ya cuando vimos cuáles eran las mejores opciones para que nosotros obtengamos la residencia, entre esas apareció la vía estudios, dijimos, ok, ¿qué queremos estudiar? ¿Y quién de los dos, entre mi esposo y yo, era el más, vaya, apto para aplicar y lograr estudiar en una escuela aquí en Canadá, ¿no? Porque mi nivel de inglés era pésimo, entonces el nivel de mi esposo era mucho mejor que yo, entonces era más claro, era muy claro para nosotros que él debería estudiar. Si queríamos, por cuestión de tiempo, ya empezar este proceso de la vía de estudios y los trámites que hay que hacerse para al final llegar. No es solo decir, ay, sí tengo el dinero y quiero vía de estudios y esto y ya. O sea, como que no siempre es tan fácil. Hay algunos procesos que hay que hacer en el camino, ¿no? Pero también teníamos la duda de, ok, ¿cuáles son las mejores escuelas? O las más económicas para nosotros, ¿en dónde podemos tener mejor ventaja? ¿En qué provincia está el curso o lo que queremos o lo que mi esposo vaya quería estudiar? ¿Se puede la opción de ir becado? ¿Sí? ¿No? ¿En dónde sí? ¿En dónde no? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Ok. Nos empezaron a dar más dudas, ¿no? Entonces decidimos tener una asesoría con otra consultora de migración. Esta asesoría fue en línea, fue gratis. Y ya, ahora sí, teniendo conocimiento sobre lo que ya habíamos investigado, el perfil, ¿verdad? Dijimos, bueno, esto queremos, este es nuestro perfil, dimos nuestra información, ¿no? Y nos dieron varias opciones.
Después de eso, nos dimos cuenta que los siguientes pasos o procesos era el tema del dinero, el tema de documentación y, en mi caso, el inglés, mejorar el inglés. Y bueno, le dijimos a la chica, muchas gracias, no podemos seguir, fuimos realistas, ¿no? No podemos ahorita continuar con el proceso porque no tenemos cómo. Pausamos con la chica, con esta asesora, este proceso, no volvimos a tener contacto con ella, para nada, nunca más. Y de allá pasó año y medio. De verdad que yo les estoy contando todo muy detallado. Pero durante este tiempo, pues mi esposo y yo ya sabíamos, teníamos la certeza de, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que ver, investigar? Pero a pesar de que ya sabíamos eso, seguimos, por eso les digo que es muy importante leer. Seguimos, bueno, sobre todo mi esposo seguía leyendo, investigando sobre, ok, ¿cuáles otras opciones hay para que nosotros logremos migrar? ¿Cuáles se adaptan más a nuestro perfil? Y fue ya que mi esposo empezó a estudiar algo referente a la construcción. Los dos empezamos a tomar francés. Te recomiendo muchísima paciencia. Para muchas personas, el proceso de llegar a este país es muy largo. Puede tomar meses, 1, 2, 3, 4, 5 años, inclusive un poco más. Este tiempo al final va a depender de ti. Qué tan rápido logres juntar todos los elementos que requieres para llegar a este país. Pero mientras más pronto inicies, pues definitivamente más rápido y pronto estarás aquí. Si te quieres venir vía estudio, te recomiendo que busques algo que Canadá esté necesitando, que sea una demanda de este país. Porque ¿qué le pasó a una conocida? Bueno, ella llegó como residente. Ella quería ejercer en su área que siempre ejerció en su país muchos años y dijo, bueno, yo tengo experiencia suficiente en Canadá, voy a encontrar trabajo en esa área. Oh, sorpresa. Al final tuvo que estudiar algo que el país está necesitando, algo que le permita obtener empleo, porque hay varias vacantes de empleo en esa área, porque la experiencia que ella tenía en su país, aquí, por lo menos en Vancouver, hay demasiada demanda. Y sí, ese fue el caso de mi amiga, de mi conocida. Esto obviamente no es la experiencia o la vivencia de todas las personas. Va a variar mucho también qué necesita cada ciudad, cada provincia. Todo es diferente, ¿eh? Bueno, estos fueron mis tips por este video. Si tú tienes otros tips, has pasado por algo diferente, consideras que esta vía o esto es importante si una persona quiere venir a Canadá y esto es necesario, compártelo, escríbenos aquí abajo en los comentarios. Recuerden que esta comunidad es para ayudarnos entre todos y logrando poco a poco nuestras metas, apoyándonos siempre. Si sabes que esta información le puede ser útil a alguna persona, no dudes en compartirla. Regálame un like por si este contenido te ha gustado. Suscríbete porque cada semana comparto contigo temas interesantes y de gran utilidad. Muchas gracias por acompañarme en este video, en esta caminata y con este clima tan rico. Nos vemos pronto. Bye.